En lo que va del año, la Defensoría de los Habitantes, sede Región Brunca, registra ya 26 solicitudes de intervención por molestias con los servicios del Instituto Mixto de Ayuda Social. La mayoría de estas quejas son por la plataforma telefónica para atender a las personas usuarias. El IMAS habilitó la línea 1311, opción 11, y el número 800-000-IMAS, es decir, 800-000-4627, para que las personas puedan acceder a los servicios de la institución. En la Defensoría de los Habitantes tienen reportes telefónicos facilitados por los usuarios que muestran cómo marcaron hasta 20 veces y no se tiene respuesta. ¿Qué es el tema con el acceso a las citas de valoración al Instituto Mixto de Ayuda Social? ¿Por qué? Porque están habilitando un número telefónico donde no se contesta, donde las personas incluso nos traen un reporte telefónico donde han llamado 20, 30, 40 veces y ha sido imposible atender. Se presentan a la misma institución para que les den una cita y los remiten al call center, al centro de llamadas. El problema es que se les está afectando el acceso al servicio público que presta la administración con una línea telefónica que no están, al parecer, teniendo la capacidad de recibir todas las llamadas. En la institución indican que muchas personas hasta fueron a las oficinas del IMAS en Pérez Celedón, pero la remiten a ese sistema. Porque en primera instancia se les dijo que el call center estaba iba a iniciar el 20 de enero. Han llamado después del 20 de enero y no han tenido respuesta. Pero igualmente los otros días que han ido a las personas, como estamos iniciando el año 2017, y se les continúa remitiendo mediante ese procedimiento sin buscar mecanismos paralelos que puedan darles una atención a las personas y una orientación sobre el trámite que tienen que realizar. Con respecto a este asunto, el ministro de Bienestar Social, Emilio Arias, dijo que durante este mes la cantidad de llamadas incrementa, sobre todo porque se empiezan a programar las citas del año. Que durante el mes de enero, que es el primer mes del año, la afluencia de llamadas son muchas y eso nos genera la imposibilidad material de atenderlas todas a la vez. A lo largo del año, según las estadísticas de atención, van disminuyendo. Los recursos que tenemos en el IMAS son finitos. Las ayudas que damos son temporales y no permanentes en su mayoría. El jerarca pidió a la población que tenga paciencia cuando hacen estas llamadas. Por esa razón hacemos un llamado muy respetuoso a que la gente que usa el call center haga la llamada y espere un poquito, que tenga paciencia. Se les va a dar la cita, las vamos a ir asignando paulatinamente, pero tengamos en cuenta que la cuesta de enero no solamente es en los bolsillos, sino que también la cuesta de enero se ve reflejada en el IMAS con la cantidad de llamadas que a veces hace imposible que el call center satisfaga esa demanda diariamente. Estamos trabajando para poder atender sus llamadas y a lo largo del año les estaremos dando la cita conforme a esa demanda y conforme al sistema que nos permite el SAS. El ministro indicó que ese sistema se implementó para eliminar las largas filas que se hacían y también para quitar los abusos de quienes cobraban por madrugar.